Buenas tardes, ¿cómo están? Feliz jueves, gracias por acompañarnos el día de hoy, mi Doc. Pregunta preguntona, dijiste tú. Pregunta preguntona. Primero te doy el respectivo abrazo. Y sí, hoy es programa especial. Estamos con un programón el día de hoy. Hoy Nia no está con su vestido de gala de Gana. Así que, por favor, pido un cameo total a nuestra hermosa Nia. Porque la pequeña hoy está con su vestido de gala. Porque sabías que el 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro. Ajá. Y hoy es programa especial en honor a estos pequeños peluditos que nos alegran todos los días en la casa. Bello, mi Doc, bella la gala de la Nia del día de hoy. Y a ustedes también, el Doc ya lo dijo, programa especial por el Día Mundial del Perro. Y le dije al Doc antes de entrar al aire, le dije, oye, Doc, ¿y ya no tuvimos el programa especial por el Día del Perro? Y me dijo, no. Es diferente el Día del Perro Mestizo al Día Mundial del Perro. Tal cual. A ver, aclárame eso ahí. El Día del Perro Mestizo tuvimos el programa especial en conocer cómo son los refugios, cómo se adopta, cómo se maneja. Hoy día es en general de todos los perritos mestizos, de raza, los adoptaditos, los... No compraditos, sino los regaladitos y cosas así. Entonces, en general, de todos los perritos. Pero, ¿y sabes qué, mi Doc? Además de ser hoy un programa especial, es un programa regalón. Sí. Porque si usted ve a su derecha o a su izquierda, ya me confundí. Bueno, a esta parte de la pantalla de su televisión. Mire eso, el Doc parece que ha traído toda la veterinaria Petco acá al canal. Hoy estamos regalones gracias a algunas marcas que han tenido la gentileza de me dijeron, Doc, usted va a estar hoy en programa especial. Déjeme mandarle unos detallitos para que pueda sortear a nuestros televidentes. Y también Veterinaria Petco se está haciendo presente. Mira tú, así que el día de hoy atento a toda esa gente que está viendo Doctor 7 porque vamos a realizar el sorteo de todas estas sorpresitas, de estos regalitos que tenemos para usted. Así que, ¿cuál es la dinámica, mi Doc? ¿Cuál es la dinámica? Usted está viendo todo lo que está en la pantalla. Ya les iré explicando de qué se trata. Pero para que usted pueda entrar en el sorteo de lo que ve en esa mesa maravillosa y también en las promociones de Petco, tiene que mandarnos una foto de su peludito, de su perrito. Y ya, con eso participo. No, y contarnos la historia de su pequeño. Ahorita mismo. En un mensaje de WhatsApp. Voy a hacer así la primera. Así que así participas. Ahorita. Así participas. Voy a dar el ejemplo. Y ya, y me puedo ganar cualquiera de esas cosas. Vamos a registrar tu nombre y número telefónico y al final del programa vamos a hacer el sorteo y podrás llevarte varios premios del día de hoy. Me encanta, bueno, no tú, tu peludita. Bueno, sí, es verdad, mi Molly, ojalá que salga afortunada. Y además de ser hoy un programa especial, un programa regalón, donde usted se puede llevar algunas cosas que ya el Doc las va a mencionar más adelante, qué tipo de premios tenemos, les queremos decir que hoy este programa de Doctor 7 de Salud Veterinaria va a ser su consultorio. Sí, señores, porque hoy no hay tema, hoy es programón por el Día Mundial del Perro, así que, ¿tiene alguna duda con respecto a su peludito? Escríbanos, tal vez si está teniendo algún tipo de signo, síntoma, hágalo, que hoy el Doc le va a responder absolutamente todo. Y ya sabe que si quiere las llamadas, pues mucho mejor. Así le da todos los detalles a mi querido Doc. Como decía la profe, hoy es clase libre. Así me decían a mí en la escuela, en el colegio, cuando el profesor no quería dar clase. O sea, hoy es clase libre. Pero no, hoy no es que no quieres dar, no quieres enseñar. Hoy es clase libre. Hoy vamos a hablar de varios temas, porque también tenemos un invitado muy especial. Paul. ¿A quién? Se llama Paul, o lo pueden encontrar ustedes en redes como DePaul. Él es un entrenador de perritos, influencer, y tenemos también un invitado canino que hoy nos va a estar sorprendiendo y entreteniendo un poquito el día de hoy aquí. O sea, vamos a hacer algunas dinámicas, unos jueguitos. Así que usted, si quiere divertirse durante esta hora, es algo fuera de la rutina, es algo no común que usted va a ver en Doctor 7. Siempre es bueno, mi Doc, para generar un poquito, para variar, para generar otro tipo de ambiente. Quédese con nosotros porque en serio se va a divertir un montón, sobre todo a los amantes de los animalitos que aquí tenemos. A la Nia con su traje especial para los eventos. Los magno eventos de Doctor 7. Y también tenemos otro peludito de cuatro patas que nos va a acompañar y eso lo vamos a ver más adelante. Pero mientras tanto, queremos decirle a toda esa gente que si está viendo Doctor 7 y ya tiene que irse a su cita médica, que hacer las compras, que ir a retirar a los niños, pues no se preocupe que los programas también los va a poder encontrar en la página de YouTube de Ecuador TV. Estamos como Doctor 7, así que mi Doc,
qué programas tuyos que ya hemos tenido van a poder encontrar ahí. Justamente van a poder encontrar, como por ejemplo, cuando hablamos sobre las peluquerías geriátricas, cuando hablamos sobre el hipotiroidismo, cuando tocamos temas tan importantes como consultas geriátricas, qué alimento escoger, cuándo es bueno, las alergias también hablamos, vacunas, ectoparásitos. Usted va a poder encontrar todos los temas de la primera y la segunda temporada de Doctor 7. Así que no hay pretexto para no estar informado con todos los datos de Doctor 7 y los temas. No hay pretexto. Así es. Y de paso no se pierde los bailecitos que nosotros siempre tenemos es cada verdad. Inicio del el programa. Baile del perrito, oiga, que nunca me sale. Y yo le digo al de Edu, esa canción, por favor, no. Va, dale, baile del perrito. Y me toca ahí saltar con el perrito. Mi dog. Vea, es que yo no puedo. Es que yo bailar soy un 8. No puedo. Pero también, A ver, cuéntame. Hoy día tenemos Animal Trivia. Como siempre. Pero si tú quieres responder en el Animal Trivia o seguirnos también en redes sociales, en Instagram, ¿cómo nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar como @doctor7, porque ya está subido el Animal Trivia del día de hoy para que también interactúe, porque eso sí, no lo dejamos nunca a un lado, para conocer también su opinión. ¿Te parece, mi Doc, si vamos a ver entonces la pregunta? Vamos a ver. Para que la gente ya empiece a interactuar. No solo interactuar, a ver, tiene que seguirnos también. La pregunta de hoy nos dice lo siguiente. A ver. ¿Cuántos días del perro hay en el año? Yo sí sé. ¿Puedo decir o no? La opción A nos dice 1. La opción B nos dice 2 y la opción C nos dice 4 días del perro. Pero dirán, ¿por qué los perros tienen tantos días? Porque hay el día del perro mestizo, el día del perro, el día de qué más podrá ser el perro adoptado, el día del perro a nivel mundial, solamente pero en ya Ecuador. Dijiste dos. Estoy diciendo ya como 6. ¿Quién no, será? Ya dijiste. No, ya sí que chiste. Ya sí que chiste, solo vaya a seguirnos en Doctor 7, mi Doc. Bueno, pasando, dando un brinquito, así, nos vamos para acá. Todos esos productos, si usted lo está viendo en pantalla, son gracias a Veterinaria Petco, pero la gente se pregunta también, a ver, ¿y dónde está Veterinaria Petco? Estamos ubicados en la ciudad de Quito, ya sabe usted muy bien si es fiel televidente del programa, y si no, aquí le explico. En la calle América y Avenida y Abelardo Moncayo, esquina, estamos ubicados en el sector de la Rumipamba. También nuestro número de teléfono de contacto para consultas, sugerencias, comentarios y preguntas puede hacerle al 098-4528-300. Le repito para que pueda anotarlo, al 098-4528-300. Y si desea conocer un poco más de nuestro trabajo, nos puede encontrar como @veterinariapetco. Pero hoy estoy regalón. A ver, cuéntame, ¿más regalos? Más regalos. ¿Qué otro regalo tenemos? Este mes, todo el mes del perro en Veterinaria Petco. Escucha bien. Profilaxis al 50% de descuento. Profilaxis es limpieza de dental. La boca. Okay. Profilaxis dental. Esterilizaciones al 50% de descuento. Y si es que tú llevas un referido para la peluquería, tu peluquería sale al 50% de descuento. ¡Ay, mira Así tú! Que aprovecha esas promociones. No hay pretexto. Porque en Petco los queremos, los cuidamos. Así que no hay pretexto para no visitar Veterinaria Petco. No hay pretexto porque además adivine quién va a atender a su mascotita en Petco. El traductor de sus mascotas. No, pues, mi Dog, ya tenías que decir junto. Somos cómplices. Me perdí. Mi Dog, ¿sabes qué? Tenemos es que ya las por primeras me perdí? Fotos. ¿Por qué? Porque me emocioné, porque nos está diciendo Edu que ya tenemos las primeras fotos y que las mostremos antes de ir a corte. A ver, veamos ahí en este momento en pantalla. Nos dice, hola, los saludamos desde... a ver, espérate que este me cambió. Pero bueno, a ver, les voy a leer los mensajes que nos han enviado, ¿ya? Nos dice, hola, los saludamos desde Guayaquil, nos gusta su programa y nos han mandado una foto del Michi. Lunita les manda saludos. Ella, de ese mensaje es la foto, mi Doc. Otro mensaje, buenas tardes, yo tengo una perrita que le encontré en la calle, estaba cogí el carro.
Le atropelló un carrito. Y lloraba. Sí, estaba creo que atropellada por un carro. Ella, justamente de ella estoy contando la historia, y lloraba y tuve la suerte, y ella también, de que nos encontráramos. Le hice curar, tiene la patita un poquito torcida después de tanta cura, pero le salvé y es mi compañía, es mi princesa. Se llama Brita, bella Brita. Mira esa preciosura llamada ¿Cuántos Brita. ¿Cuántos años crees que tenga, Doc? A veces como son blanquitos, pero le pondría la edad de Nia. Podría ir entre unos 8 a 10 años, quién sabe. ¿Ah, sí? Podría ser. A ver, veamos qué tan buen ojo tienes. Así que a la mamita de Brita, que nos diga la edad exacta. Pero si recuerden, hoy día es el día del perro, así que el sorteo es solamente para los perritos, porque los productos que nos están dando para perritos. Es para perritos. Ya tendremos el día del gato, no se preocupen. Con esto... nos vamos a un corte. Nos vamos a un corte y ya regresamos con, además, tenemos otro invitado especial que hablaremos sobre un evento que se va a dar este domingo a propósito del Día Mundial del Perro. ¿En dónde? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser? ¿Qué podemos encontrar? Eso al regreso de la pausa. Y te voy a presentar a Agustín. Te va a gustar Agustín. Yo sé que sí. Ya vas a ver quién es Agustín. ¿Quiero saber quién es Agustín? No se vaya, quédese. Ya volvemos. ¿Quién es Agustín? Especial, ajá, ya le dijimos en la primera parte, por si recién se está uniendo, que tenemos premios, sorpresas que usted se puede llevar a su casa para su perrito. Hoy es el Día Mundial del Perro y si quiere llevarse alguno de estos productos que ya el Doc le va a dar más a detalle específicamente qué son cada uno, tiene que enviarnos la foto de su peludito y por supuesto la historia de cómo llegó hasta su hogar. Pero antes de todo eso, el mito. El mito. Por supuesto. No hay Doctor 7 Salud Veterinaria sin mito. Así es, mi Doc. La estimulación cerebral influye en el comportamiento de los animales. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice el Doc? Yo, como siempre, te pido en estos mitos, por favor, que nos aclares a toda esa gente en los hogares a qué te refieres para también tener claro en qué opinar o cómo opinar. ¿En qué opinar? ¿Qué vamos a hablar? Sí. La estimulación cerebral se refiere a... literalmente, ¿cómo estimulas tú la mente y el cerebro de tu mascota para que no haya envejecimiento prematuro, para que se mantenga activo, para que no haya ansiedad? Okay, así es. Perfecto. Entonces, dicho esto, dé su opinión sobre el mito. Antes de eso, quiero para estimular un poquito la participación, antes de presentar a nuestro querido invitado, me quiero poner para acá y quiero decirles que usted va a estar participando gracias a Bravecto con una pipeta antipulgas y antigarrapatas. Con las fotos que usted nos va a enviar, vamos a tener el sorteo de este gran producto. Que ya nos están enviando más de 20 fotos hasta el momento, así que usted sigue enviando, que al final del programa, usted ya sabe que aquí es todo legal, ponemos en la plataforma, y si es del afortunado ganador, y si es de llevarse el producto, pues se lo va a llevar. Hoy estamos regalones. Así es, mi Doc. Y sin más que decir, quiero dar la bienvenida a... Paul, o le pueden seguir en redes sociales como ThePaul. Él es un influencer que se ha dedicado al comportamiento animal, a entrenar y también a dar consejos de cuidado respecto a cómo cuidar a nuestros animalitos, a nuestros amigos de cuatro patas. Y lo tenemos aquí en el set de Doctor 7. Bienvenido. Bienvenido. Hola, Paul. Hola. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Hoy es la persona idónea, ideal, correctísima. Entonces, para que toda esa gente en casa que quizá y su perrito se le esté saliendo de las manos, o sea, como los niños que a veces son un poco traviesos, corregir ciertas cositas, nos vas a dar esos tips del día de hoy. Totalmente. Pero antes de eso, yo sé que tú quieres conocer a Agustín. Te veo con ganas de saber quién es Agustín. Está enamorada de Agustín. No resiste más. ¿Usted quiere saber quién es Agustín? ¿Quiere saber quién es Agustín? Démosle la bienvenida al set de Doctor 7, Agustín. Es un hombre guapísimo. Solo quiero decirles que fue amor a primera vista. Es un hombre guapísimo. Qué bolo ni qué nada. Me quedo con Agustín. Venga, Agustín. Sí, señores. Venga. No sabe si... Está tímido. No quiere entrar. Está chola. Puedes levantar para... No hay problema. ¡Venga! Venga. ¡Hola, Agustín! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¿Qué? No, Agustín fue directo a la NIA. No, Agustín sabe a lo que va. Le gustó el vestido. ¿Y esas elegancias de Francia? Lo siento. Lo siento, Lari. Esta vez no. Esta vez no. Esta vez no. Agustín se enamoró de NIA, no de Lari. No hay opción. Me han roto el corazón. Pero eso es lo que me encanta del programa en vivo y cuando estamos manejando con animalitos. La parte de
la espontaneidad y la improvisación con estos pequeños siempre están al orden del día. Pero cuéntanos un poco, ¿cuál es tu trabajo? ¿A qué te dedicas? ¿En cuál es el enfoque que tienes con los animalitos? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, chicos. Encantado de estar acá, poder compartir con ustedes un poquito más. Digo, Agustín y yo somos exigentes, ¿sabes qué? Así que, bueno. No, ¿sabes qué? No le interesé a Agustín, pero ya lo amarré. Pero ya, mira, tiene sus ya trucos. Ya me lo amarré, así que no se me escapa. Tiene sus trucos, Lari, tiene sus trucos. Pero bueno, yo prácticamente no trabajo con perros, en realidad. ¿Ah, sí? Trabajo con las personas. Ah. Mira tú. Ya. De hecho, trabajamos alrededor del mundo con una cámara directamente. Okay. Ya. Es increíble pensar que no se necesita realmente tener al perro para poder modificar su conducta, porque, de hecho, el comportamiento influye mucho de los tutores. Los perros son el reflejo de quiénes somos, entonces. Verdad, totalmente. Así que, bueno, si vamos conociendo a perritos, yo digo, ah, por ahí no es, ah, red flag. Oh. Y así, green flag, así. Tú ves, Nia es una dama que se hace respetar, ya, se sentó, no se dejó tocar, no cayó en los encantos, claro, de Agustín. No es una perra. Mira, se parece a su tutor. Ay, 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 ay. Se parece a su tutor. Nada es fácil en esta vida. Claro. Pero, Mado, entiendo, tú tienes muchos seguidores en redes, eso quiere decir que tú llegas a muchas partes del planeta. ¿Qué historias tienes tú respecto a este tipo de trabajo? ¿Las que más te acuerdes? ¿Experiencias, anécdotas? ¿Cómo empezaste en esto? A ver, yo empecé haciendo contenido ya desde el 2017. Okay. Ya, yo hacía mucho con mis perros, con Vladimir y Camilo, eran dos perritos que bueno, empezaron conmigo, de hecho. Contando mucho el lifestyle, ¿no? Porque yo digo que un perro no es tener un perro, es vivir con un perro, es un estilo de vida, ¿ya? Y lo que hacíamos con él justamente era compartir lo que sabíamos, ¿ya? Y poco a poco, como que, bueno, yo siempre he tenido este gusto por los perritos y como que poder enseñar lo que sé. He tenido una, creo, alma de perro, digo yo. Fuiste perro. Fuiste perro, todavía lo soy, pero por lo fiel, eso sí. Claro, sí. Por lo fiel. Sí. Y pude compartir todo eso, lo que sé. Me especialicé en etología canina después de pandemia porque hubo un boom en que nos apegamos más a las mascotas. Claro. Estábamos encerrados, todos volviéndonos locos. ¿Y quién estaba controlado y tranquilo? Los perritos. Los pequeños, claro. Y desde ahí, pues, pude como compartir con muchas personas. Sí, como que teníamos mucho affair, ¿no? O sea, te está pasando algo igual que yo. Entonces comenzaron a seguirme gente de Estados Unidos, de todas partes de Latinoamérica, de Europa. Qué chévere. Y bueno, te digo, entre las anécdotas que hemos tenido el equipo y yo, es que, bueno, hemos podido conocer muchísima gente. Hemos salvado matrimonios. Ah, sí. A ver, ¿cómo es? Hemos salvado. Te interesa, porque Agustín está al borde de crear una crisis de ahí. Ajá, hemos salvado matrimonios porque, a ver, tú sabes que cuando algo le pasa a tu perro, pasa todo, algo en casa. Uh-huh. Cuando tú no estás bien, tu perro somatiza. Ah, ¿en serio? Tu perro somatiza lo que a ti te pasa, ¿ya? Okay. Entonces, si tú estás... La pareja esta, no voy a decir nombres, ya están rehabilitados, de hecho, ya, es una pareja de Washington, ecuatorianos. Juanita y Pepito, ¿ya? Ok. Y de hecho, tenían muchos problemas entre ellos por su perrito, ¿ya? Porque era muy mimado, no de ella, de él. Ok. Súper mimado. Entonces, él no sabía que tenía un problema, porque prefería, de hecho, llegar a casa y saludar a su perro antes que a sus hijas. Y eso pasa bastante. Y eso pasa, frecuente. Eso pasa. Y bueno, digo, porque mucha gente dice, es verdad, me pasa a mí. ¿Le pasa a usted en casa? Si le pasa a usted en Cuéntenos. Casa, me avisa y le salvo su matrimonio. Sí, sí. Síganlo en redes sociales. Como de Paul. Estamos en redes sociales, como soy de Paul en todas las redes sociales. Okay. Así que bueno, ahí tienen muchísimo para poder salvar sus matrimonios y por supuesto salvar su vida. En realidad sí, porque mejora tu calidad de vida. Y esta pareja, él entendió que realmente había un problema de apego. Y que él comenzó a soltar un poquito más, comenzó a entender cómo es la dinámica de un perro. Su perro estaba hiperapegado, no podía quedarse solo. Y tú sabes que en Estados Unidos las reglas, o sea, tienes un perro que ladra, que llora, te quitan y te ponen $3,000 de multa. Claro. ¿Ya? Entonces era como que, ayúdame, Paul. Trabajamos 30 días, 60 días, 90 días, que fue el proceso de rehabilitación conductual, tanto de la persona como del perro, y pudimos ver un cambio totalmente radical. Okay. En su energía. Cuando me contactan a mí por primera vez, las caras son arrugados. En serio, ayúdame. Desesperado. Más o menos así. Sí, solo. Ayúdame. Llegamos para trabajar. Y entonces pudimos como hacer este cambio. Perfecto. Y
es importante enfocarnos. ¿Cómo es tu trabajo? Porque tú empezaste diciendo, yo no me enfoco en el entrenamiento de animales, de perritos, sino trabajo en las personas. ¿Cómo haces ese trabajo? ¿Tienes ayuda también de la parte psicológica humana? ¿Entiendes el manejo del comportamiento animal y por eso traspolas a la persona? ¿Cómo es eso? ¿Cómo haces tu diagnóstico, por así decirlo? Mira, la etología es una rama de la biología que estudia el comportamiento animal. Siendo nosotros animales, tenemos prácticamente instinto, y a diferencia de los perros, que también tienen instinto, nosotros tenemos razón. ¿No es cierto? Usamos la razón. Claro. Los perros no tienen razón. Entonces ahí viene el que nosotros, ser animales instintivos como los perros, podemos reaccionar. Somos muy débiles, nos apegamos, nos gusta sentirnos amados. Entonces yo trabajo mucho en entender las razones del por qué tú actúas así. Que tú trabajarías en la parte primitiva del ser humano. Exactamente, desde la base. Desde la conciencia hasta la supraconciencia, que se llama, ¿ya? Y luego, obviamente, ¿qué es lo que te falta a ti? Tienes un perro por carencias. Muchas veces, mira, en Estados Unidos vas el nido vacío. Tengo muchos clientes de Estados Unidos que vienen el nido vacío con sus hijos, se van de casa y queda el cuarto y quieren perros, pero los tienen por necesidad. Yo digo, el perro sí viene a salvarte, pero también tú le puedes generar una necesidad. Y eso pues se ve mucho en consulta, porque en consulta yo veo esas carencias, por así decirlo. ¿Cuáles son los casos con que recibes con mayor frecuencia? ¿Por qué? ¿Por qué acuden a ti? Mira, el hiperapego, la ansiedad por separación motivada por un hiperapego. Ok. Todos los seres animales, particularmente los humanos y los perros, tenemos apegos, que son naturales y obviamente son saludables. Uh-huh. Pero también hay apego evitativo, apego ansioso. Y el hiperapego, que va hacia el perro, que hemos creado una necesidad, por ejemplo. Entonces vienen muchísimas personas con hiperapego porque tienen a su perro. Yo los denomino, y hubo un boom. O sea, íbamos creciendo en consultas y de repente un pico en pandemia, que fue por los perros pandemials, que yo les denomino así. Porque, o sea, el perrito estaba ahí y la gente, mira, se pudieron perder matrimonios, se divorciaron mucha gente, se fueron mucha gente por la pandemia, porque ya estaba muy tiempo mucho en casa y como que ya no te aguanto. Pero ¿quién estaba ahí? El perro. ¿Y con quién, como dice la canción, y con quién se queda el perro? Ajá, exactamente. Hacemos? Entonces, el perro pudo mantener ahí, pero lamentablemente ese apego que les dimos al perro le hizo mucho daño. No se pueden quedar solos en casa, destruyen las cosas, me muestran casas destruidas. Lo humanizaste, como bien lo hemos hablado aquí al programa. Se humanizó al perro, se le puso comportamientos, duermen con ellos todos los días. Yo digo, les hago unas preguntitas nada más para ver si su perro tiene esto. Rompe las cosas, ya, rompe todo. Vaya anotando si tenemos problemas de conducta. Ajá. Rompe las cosas. Dime, que yo también lo estoy anotando. A ver, ya, Lari, a ver. Lari. A ver, conmigo haz el ejercicio. Lari, vamos a ver. Primero, baja un dedo. ¿Tu perro rompe las cosas? Sus juguetes. ¿Tu perro, qué tan mimado es de tu perro, del 1 al 10? Uy, 20. 20, dedo. ¿Se puede quedar solo? Sí, pero no la dejamos. No sabemos si puede quedar. O sea, nunca se ha quedado, se lo baja otro dedo. Ya. ¿Jala en los paseos la correa? Siempre. Ya. Sí. ¿Y cuando vienen visitas, aúlla, llora, ladra? No. Ella no, es todo lo contrario. O sea, la Molly es la perra más antisocial. Ella ve que está llegando gente que no es de la casa, se va al cuarto. Ok, problemas de socialización. 5 de 5. Red flag. Lari es una red flag. Yo me quedé con... Tres dedos arriba. Tenemos dos. Porque la niña sí puede quedarse sola en casa, pero sí me tiende a hacer travesuras cuando se queda sola. Y tiene hiperapego. O sea, se puede quedar sola, pero cuando yo estoy es como que ámame. Exige atención. Llámame a mí. Claro. A nadie más. Entonces es exigente de atención. Miren que la necesidad, se parece mucho a nosotros los perros, exigir atención. Yo tengo apego evitativo, no te me acerques, creo que esa es el otro yo. Entonces imagínate, tenemos problemas y hay que, mira, lo importante de todo esto es aceptar, saber que hay un problema en casa, no normalizar, porque la gente tiende a normalizar y dicen, no, mi perrito es súper bueno, pero solo no puede quedarse en casa y rompe todo. Tenemos problemas. Entonces, aceptemos que hay un problema que radica en nosotros y que tenemos que hacer algo para cambiar. Ahora, hicimos el ejercicio aquí, el dog, mi persona, pero la gente en casa estoy segura que también lo hizo, Paul. ¿Qué hacer si se encuentran en esa situación?
Mira, lo importante, como digo, es ver que tenemos un problema y que tiene solución. Ajá. Ahí, ¿cómo puedes hacer? Tienes que buscar ayuda profesional. Ok. Tienes un problema. Tienes que acudir a un especialista, obviamente, en comportamiento, que te pueda ayudar realmente a entender qué es lo que pasa con tu mascota y qué es lo que influye tu comportamiento en él. Los perros son animales de rutina, de hábitos, de costumbres. Uh-huh. Y si nosotros generamos un nuevo hábito en nuestro perro que nos cuesta a nosotros, es que ya no le voy a mimar tanto. Ay, ay, ay. Yo les pido a mis clientes, 80-20, desde ahora solo les vas a dar cariño un 20%. ¿Cómo hago eso? O sea, no me pidas más. ¿Y te ha pasado que tienes que indicarles que también vayan a consultas psicológicas los tutores para poder complementar el tratamiento que estás haciendo? Totalmente. Porque puede ser que ese hiperapego que está teniendo el dueño, el tutor con el animalito, sea alguna carencia emocional y necesite ayuda psicológica para que tu trabajo tenga éxito. Totalmente. Mira, yo llego hasta un punto, obviamente, como profesional, tengo una clase de adaptación que se llama Empowering, que prácticamente es gente que físicamente viene así, asustada, va a llorar, va a ladrar, va a destruir. Predispone el mal, predispone. Entonces, todo lo que predisponemos transmitimos a nuestro perro. Sencillamente lo entiende. Lo va a hacer. Entonces, cuando entienden que tenemos que tener control, se levantan los hombros, se levanta la mirada, se ponen fuertes, se ponen poderosos, empoderados, empoderadas, y actúan. Entonces, lo mío es con comportamiento en acción. El comportamiento son acciones. Pero, obviamente, eso radica mucho también la parte psicológica. Claro. ¿No? El comportamiento es la acción. La parte psicológica es donde nace ese comportamiento, ¿no? Heridas de infancia, carencias, rupturas. Cuando una persona está bien, puede cuidar mejor. Entonces, claro, yo tengo, sí, conocidos, colaboradores que delego y puedo recomendar. Si están haciendo terapia, pues menciónale que estás en un proceso de comportamiento, que es para ti y, obviamente, es para tu mascota. Imagínate, o sea, es un trabajo, wow, en conjunto de lo que hablábamos ayer, por ejemplo, de la salud emocional. Es importante manejarla con psicólogos. Pero creo que nos están mandando fotos, Lari. Nos están enviando, ¿qué dices, fotos, tú? ¿Quieres ver quién nos están te mandando, invito, Paul, para que veas? A que veamos en pantalla la cantidad de fotos que nos han enviado, porque todos quieren llevarse. Todos. Al Agustín. No. Al Arturo. Mentira. Quieren llevarse algo de lo que vamos a sortear el día de hoy. A ver. Ahí estamos viendo a sus cachorritos. Gracias por enviarnos las fotos. ¿Cuál es el nombre del pequeño? Dog, es que hay tantas fotos, sí, que en serio nos estamos de fotos perdiendo. Sí. Pero bueno, la idea es que vean ahí. Pero leamos uno que otro mensajito. Ella se llama Molly, es adoptada. La anterior, la encontramos en adopción en Facebook, nos dice, cuando era cachorra y mi hermana la adoptó y fue como un regalo para mí por mi cumpleaños. Ve la Molly. La Molly. Cara, tiene toda la pinta de destructora, ¿o no? Ella se llama Bianca. La conozco, ella es paciente ella de veterinaria Petco. Ella, por travesura, es una perrita geriátrica adoptada y por traviesa se fracturó el ligamento cruzado, pero ahí nos está presumiendo su iglú, vendría a ser su tipi, se llama esas casitas. Ella no cree en nadie desde que tiene esa casita. Es la princesa. Es la princesa. Vamos a seguir viendo fotos. Otra fotito. Porque hoy el programa es de los peluditos. Linda. A ver, sigamos con más fotos. Gracias por enviarnos y recuerde que está participando ya por los premios que vamos a sortear el día de hoy. Mira esa guapesa. Linda. Esta es una, ¿qué es? Una loba, ¿no? Una husky blanca. Husky blanca. Mira, ese es un... Ese chiquitín. Es un pirata. Es él un piratita. Se llama, hola, doctor 7, me llamo Elkin Zarango, soy de Loja, tengo 12 años de edad. Mi comida favorita son los snacks llamados carnitas. Soy muy educado y cariñoso. Me falta un ojito y dientes, pero es que ya estoy viejito. Les mando un saludo, wof. Pero wof. quiero recalcar el nombre de él. Encanta. ¿Cómo se llama? Él se llama Elkin Zarango. Elkin Zarango, ¿ah? Con todo hay que decir el nombre. Con nombre y apellido. Y la corbatita. La corbatita. Así que ustedes saben, todas las personas que nos están enviando las fotos están participando por los premios del día de hoy. Así que no podemos perder esta oportunidad porque usted puede ser acreedora de esos premios que están maravillosos del día de hoy. Y yo tengo una pregunta para Paul. Hazle con la pregunta. A ver, Paul, a ver, no sé si nos puedes ayudar. Te voy a poner un ejemplo, un ejercicio que tú, para que nos ayudes, porque uno de los problemas más comunes es que tenemos nuestros perritos, los queremos sacar, pero en la calle, como tú lo dijiste, ¿no? Una de las red flags es que ellos te llevan a pasear a ti, uh-huh, no tú a ellos. ¿Qué podemos hacer en cuanto, no sé, a energía, actitud o algún tipo de ejercicio para que contrarrestar un poco eso, ¿me entiendes? Salir a pasear juntos, ¿no? Que mi perro me lleve a pasear. Ok.
Muy buena pregunta, Lari. Y si podemos hacerle lo vamos a hacer aquí. Sí, podemos hacerlo. Lo vamos a hacer aquí. Porque como dije, es cuestión de actitud, de energía. Si tu perro dice, tú no tienes la energía para pasearme, yo te paseo. Es simple. El perro es muy simple. Entonces, claro, yo digo, ¿cómo no me entiende? No me hago entender. Ok, vamos a hacernos entender. A ver, ¿ya? Parémonos. Nos vamos a parar todos. Vamos a pararnos y vamos a aquí utilizar al Agustín. Y si quieres, tú también con la mía. Ajá. Venga, princesa. Venga, papi, no. Que a la niña le tenemos amarradita porque se come el alimento del Che Bigotes. Ya, mira, vamos. A ver, te lo entrego. Yo te voy a enseñar y luego tú lo haces, ¿vale? A ver, ¿qué hacemos? Mira, lo importante, mucha gente, quiero que, más bien, ¿cómo pasearías a Agustín? A ver, yo como que si Agustín fueras Molly, me la voy así, ¿no? Así tal cual. Así, ajá. Ya. Así, y ella va oliendo y yo voy a su paso, a su ritmo. Ok, perfecto. Error. ¿Por qué? Todo mal. Todo mal. Todo mal, Arisa, contigo. A ver, mira. A ver, cuéntame. La correa es una herramienta. Pero puedo antes yo primero para ver si es que yo lo hago vamos, mal. Vamos, vamos. A ver si también. Es que el veterinario Arturo, lo hace mal. Por favor, vamos, estamos en el parque. Venga, hola, Nia. ¿Cómo hola, estás? Hola, hola, vamos, Nia, venga. Venga, Nia, venga. Ya. Y le damos la vuelta y nos vamos para acá y otra vez, vamos, Nia. Hola, a los estás, años. Dani, bien, ¿cómo gracias. Estás? Muy bien, mira. Igual mal. Veterinario. El veterinario. Veterinario. Mira, Arturo, digamos que tuvo puntos, ¿por qué? Porque Nia fue con él. Ya. Ya, entonces el perro tiene que ir contigo. Mucha gente dice, no, el paseo es para el perro, pero ¿quién eres tú? El paseo es para ambos. Si el perro se pasea solo, dejémoslo, ¿no es cierto? Entonces el paso es para ambos. Entonces con Arturo, sí, Nia fue con él, ¿ok? Pero, como dije, esto es una herramienta. Okay. Control, seguridad y guía, ¿ok? Entonces, vamos a manejar las dos manos. Ya. Ya, entonces, tú, por lo general la manejamos así, ¿no es cierto? Ajá, sí. No, error, porque esto no es una agarradera. Esto, miren, va así y es seguridad. Okay. Ah. Si jala el perro por cualquier cosa, miren. Ya se te queda ahí. Tenemos un candado de seguridad. Okay. A veces, así, se va y quien fue... ¿No es cierto? Desde el cielo nos ve. Pero desde aquí, miren. Y la segunda mano es guía. Seguridad y guía. Así sea ella una perrita chiquita, tranquila, sí, porque no agresiva. Tú no sabes las otras personas qué tipo de perros tienen. Entonces tú con esto controlas más. Yo le apego más, cuido a mi perro, puedo tener movilidad, puedo irme donde sea. No le estoy. Quiero darle más soltura, ¿no es cierto? Menos tensión. Pero siempre esta mano cogiendo de esta claro, manera. Claro, menos tensión. Más tensión. Ay, vienen perros. Hay una vereda. Pero no. Mira, ¿y qué es lo que hace la gente, Lari? ¿Qué? No, mi perro. Mira, y se ponen así y el perro se pone nervioso. No, yo la agarro. O a veces claro, le cogen, y le marcan. Y esto es un error. Es un error, totalmente. Mira lo que hizo Paul. Claro, tú tienes el control de tu perro. Y si yo le veo y veo a tu otro perro, mira, ese perro seguramente le va a morder al Agustín. Ya, Nia está salvaje. Ya, ni es un chihuahua. Dios mío, ni es un chihuahua, no es un rottweiler ni nada, es un chihuahua. Entonces, no, es un perro energéticamente peligroso. Entonces, claro, yo no le marco, yo simplemente salgo. ¿Ya? Salgo con el pie. Mira, y le empujas con el pie así. ¿Ya? No, tú no, te le vas a botar a la niña por allá. Pues vamos a ver cómo lo hace. Ah, perfecto, a ver, rapidito. Y para irnos y vamos a ver cómo lo hace Arturo. A ver, los dos, ya. Los dos, por favor, a vamos a pasear correctamente. Me dijiste que, a ver, esto se mete así. Le doy la vuelta. No, espérate. No, puedes solo simplemente... Ah, ya, ok, listo. A ver, tensar. Primero tú, Lari. Y nos vamos, Agustín. Agustín, nos vamos. Nos damos la vuelta, Agustín. Muy bien. Agustín, la vuelta. Agustín, colabore. Y nos fuimos. Gracias. Muy bien. Ay, en tu caso, ya me quiere. Que es la chihuahua, mira. Miren, muy bien. La chihuahua peligrosa. Pero esa se quedó aquí oliendo. Venga, vamos. Muy bien. Vamos. Y mira, y claro, va a correr y ya, claro, ya voy a entender. Mira ¿ya? tú. Ya. Hay cosas que uno a veces no se da cuenta y esos consejos que tú estás diciendo, yo los digo en consulta, pero en la práctica, mira, no lo hago. Ahorita, ¿sabes qué? Pero nos quedamos aquí repasando la técnica que nos acaba de enseñar a Agustín, va a decir, mi querido Paul, pero mientras nos vamos con el Animal Trivia, a ver cómo van esos porcentajes de votación. Y si es que usted todavía no nos sigue en redes sociales, ya sabe que estamos como @doctor7 en Instagram. Vamos a ver. Veamos. ¿Cuántos días del perro hay en el año? La opción A, 1 por 1, 43%. La opción B, 2, 14%. Y la opción C, 4, 43%.
Desen cuenta cuál será, vayan a internet y pongan cuántos días del perro hay. Pero de aquí con esto nos vamos a un corte. Pero les decimos, al regreso tenemos sorpresas, pero también le decimos a Agustín y a Paul que no nos abandonen todavía. Vamos a seguir con muchos consejos. Tenemos mucho por conversar, así es. Ya regresamos con más de Doctor 7. No se vayan, el Día Mundial del Perro. Y no hablo de él. Doc. Tú puedes ser lo que tú quieras el ser, día Lari. De hoy. Con Agustín, hoy, cuidado. Sí. Te estoy viendo muy cariñosa con Agustín, cuidado. Sí. Pero es que celoso. Es que él no me quiere. Y sabes, ves que somos raros las personas. Porque con el que no nos quiere, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Que le damos y le damos y le damos. Sí somos, dice la Lore. Ya ves que es común eso, lo que pasa. Pero ustedes tienen, si no tienen planes para este fin de semana, vea, yo le tengo el plan perfecto. Ya tenemos plan, la entonces, oportunidad Lari. Perfecta para llevar al, ¿cómo es que le dices tú? Al Firulais, a pasar en familia con amigos y también a divertirse, mi Doc. ¿De qué justamente estamos hablando? Del perritón que se va a dar este domingo en los patios del CCI. Para eso tenemos, para que nos dé más detalles sobre la hora, qué vamos a encontrar, cuánto me va a costar. Tenemos a mi querida Vanessa. Gracias por acompañarnos y cuéntanos, danos más detalles sobre este evento. Gracias, gracias por la apertura, por el espacio. Sí, el día domingo 21 de julio tenemos a la Perritón. Es una teletón canina con el único fin de ayudar a 4 fundaciones de rescate animal de acá de la ciudad de Quito. En este evento, que empieza a las 10 de la mañana en la explanada de parqueaderos del CCI, tenemos actividades como concurso de disfraces para las mascotas, tenemos también un perro caliente solidario grande para que ustedes puedan adquirir, tenemos actividades de nuestras marcas participantes donde ustedes pueden tener ciertos juegos y ganarse premios, y un show artístico que es nuestro main event, donde tenemos a 4 personalidades ecuatorianas de mucho cariño, que les tenemos mucho cariño. Está Waldo King, está La Vagancia y está Kike Hub. Van a presentarse, darnos un evento de muy buena calidad, pero sobre todo, como les digo, con el fin de ayudar a estas 4 fundaciones. ¿Y en dónde va a ser? En el CCI. ¿Horario? Sí, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Cuánto me va a costar? A ver, la entrada tiene un valor de $3, pero como te digo, todos los fondos recaudados van a estas 4 fundaciones. Las fundaciones son Luki, Adva, Acción Animal y Aulla. En total estamos hablando de unos 2.000 a 2.500 animalitos que se van a ver beneficiados de este evento, donde a la vez vamos a celebrar el Día Mundial del Perro y disfrutar en familia, que es lo importante. Perfecto. Mira tú, ya mira tenemos tú, el plan un plan ideal. Para el fin de semana. Y únicamente va a ser por este domingo. Va a ser este domingo 21 de julio, pero la intención es hacerlo todos los años del 21 de julio con el mismo fin siempre social de recaudar fondos por parte de los ciudadanos para estas fundaciones. Me encanta, mi Doga, así que a toda esa gente, por favor, mi querida Vane, que nos están viendo en este momento, la respectiva invitación para que nos acompañen el domingo con sus mascotitas, obviamente. Claro, ellos son los festejados, sí. Pues. Claro que sí, tienen que acompañarnos el día 21 de julio, celebrar este Día Mundial del Perro ayudando, que es la mejor obra que podemos hacer. No se olviden que estas fundaciones tienen muchas necesidades, tienen cuentas con las veterinarias, tienen cuentas con los proveedores de alimentos, con los dueños de los terrenos donde están, así que podemos aportar con nuestro granito de arena a ser parte del cambio. Ayudemos a ayudar, como dicen por ahí, ¿no? Mi querida Vanessa, y si queremos ayudar, Lari, es importante tomar en cuenta, tenemos que ir de forma responsable. Todos los animalitos con sus correas, todos los animalitos con su transporte, no seamos irresponsables en el sentido de no muerde y dejémosle libre. Vamos a tener tanta gente y tantos animalitos que tengamos cuidados y seamos responsables, correas y transporte adecuado para disfrutar de la Perritón. Y Doc, no te olvides, van a haber niños, así que también siempre tenemos que mantener que todo esté muy bien. Con además, las funditas cuidado. Para los desechos de nuestros animales nunca están por demás. Importante. Perfecto, Vanessa, muchísimas gracias por gracias acompañarnos y ya sabe usted el plan perfecto para este domingo. Nosotros nos vamos con el Animal Trivia del día de hoy a ver cómo van esos porcentajes. Gracias. ¿Cuántos días del perro hay en el año, mi Doc? La opción A nos dice un día, 38%. La opción B nos dice 25%. Y la opción C, 4, 37%. ¿Qué piensa usted? ¿Qué cree usted? Ya sabe la respuesta al final de este programa espectacular. Pero aprovechando de que todas las personas que nos están viendo van a ir a la Perritón de forma responsable, este día, parte del sorteo que vamos a tener es gracias a Premier, que es comida balanceada.
nos están dando, mira, nos regalaron para el Día del Perro este set maravilloso. Este set maravilloso que tiene un cepillo. Ajá. Ahí, espérate que me ponchen en la cámara para poderles indicar. Tenemos aquí, mira, tenemos el cepillo, tenemos una pelotita, un plato y lo más importante, el huesito con las fundas para recoger los desechos de tu mascota. Sorteado el día de hoy todo esto gracias a Premier. Perfecto, mi Dog. Entonces, eso es uno de los premios que se va a ir. A ver, este es para una persona, ¿cierto? Claro. Demuéstrame los otros premios que vamos a mandar a casa el día de hoy. Ay, me estaba olvidando del principal regalón del día de hoy. Veterinaria Petco también está de regalón, claro, el día de hoy. Mira estas bellezas que tenemos aquí. Estos outfits para poder lucirlos en la Perritón, hoy los estamos también sorteando. Este saquito, este disfraz de dinosaurio y este arnés de motivo de Batman. Así que ustedes tienen que llevar a sus peluditos todos con el outfit ideal para la Perritón. ¿Sabes qué podemos hacer? Dime tú. Vamos a elegir a 3 ganadores del día de hoy. ¿Ya? Y ellos van a tener la oportunidad de escoger qué llevarse. ¿Qué llevarse? Ajá. Perfecto. Puede ser uno de los disfraces de la ropita, puede ser uno de los antipulgas o puede ser la caja de Premier con a varios artículos dentro. ¿Te parece? O el Dog Arturo. No. Tú eres mío. No, soy tuyo. Ya que Agustín no me eligió. Lo siento, Agustín. Acá tengo a mi consuelo. Pero bueno, vamos a seguir con Paul. Pero antes de continuar en este bloque, yo quiero saber cuánto ustedes aman a sus mascotas. Y voy a meterme un poquito en la intimidad de sus vidas. Quiero ver su galería de fotos. ¿Cuántas fotos tienen ustedes de sus pequeños? Así ahorita. Y yo voy a dar el ejemplo. Hasta que nos muestra. Vamos viendo. Mira, yo voy a dar el ejemplo. Ajá. Aquí está, ¿dónde está? Paul no tiene su celular, creo, o sí, sí lo tengo, tienes. Igual tengo un TikTok y un Instagram. Y todo. Mira, ¿dónde está la cámara? Mira, por si acaso, yo soy un buen padre. A ver. Tengo una carpeta exclusivamente de mi pequeña. Mire, ahí está, junto con Cuca. Eso la ya otra perrito. No. Mira. Las ventajas de estos teléfonos es que te van poniendo por carpetas. Porque la otra carpeta no les puedo mostrar, porque luego ahí me ven a mí así en poses un poco más sexys. Entonces, Lari, mira, aquí estamos. Quiero, miren, así amo a mi pequeña, todas estas fotos que nos tomamos junto con ella. Y quiero ver, tu carpeta. Ya, aquí está. Hasta que Paul vaya viendo. O sea, a ver, abrí solo en el donde te da la opción del álbum de la carita. De la carita, ya, ahí están. Mira. Por supuesto, no puede faltar la foto familiar, o sea, el boomerang. A ver. Ahí estamos. Ya. Aquí está mi Molly hecho trapeador. ¿Dónde está? Mis dos gordas, mi hermana y la Molly acá. Parece a perrita de la calle, ¿no? Aquí la Molly en la oficina. La Molly durmiendo. La Molly en el baño. La Molly en su siesta. La Molly en la casa. O sea, la Molly tiene más fotos. Queremos dar igual a la cámara y nos muestras. Por si acaso no has visto su TikTok, dice. Ah, claro. Su Instagram. No, pero bueno, es que aquí, yo pero, soy súper transparente. Pero es que aquí queremos ver más personal. Esta cámara, a ver. A ver, les voy a mostrar. Acá, ajá. ¿Acá? Ahí, sí, ahí. Ya, a ver, aquí estamos, si se puede ver. Mira. Mira, aquí está, este es el Vladi, Camilo. Oh. Ahí, aquí está con el Agus. Ya. O sea, prácticamente ellos son toda la inspiración de lo que hago. De tu trabajo. De mi trabajo. O sea, de hecho, el tatuaje que tengo acá es de mis perros, o sea... Son parte de nuestra vida. Son parte de la vida, o sea... Ya ven, pero es que mira, en TikTok podemos ver su trabajo, pero yo quería conocer un poco más de él. De esta intimidad, de saber que así también es. Tenemos un álbum de nuestros pequeños. Pero, o sea, pero mira, Doc, a veces podemos confundir, por ejemplo, Paul es experto en esto del comportamiento, más que animal, humano también, ¿no? Porque trabajas con las personas, personas y los... que se influencian en nuestras mascotitas. Tú le ves ese celular y dices... ¡Ah! Tiene los perros durmiendo con él, no le hacen caso. Es más, son más mimados que tu Nia y mi Molly. Pero mi querido Paul, a ver, para ir finalizando el programa, ya nos quedan solo 10 minutos, ¿nos podrías dar esos tips y recomendaciones a las personas para controlar la conducta de nuestros perros? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué debemos hacer? ¿Y cuánto tiempo nos va a tomar? Porque es otra de los factores que de las red flags que dicen, ay no, es que eso para eso se necesita ¿cuánto? ¿Un año? Un año, 2 años. Ya. ¿Qué hay de eso? Es importante primero entender, chicos, que
es lo que dije. Primero el problema. ¿Qué problema tengo con mi perro, no es cierto? O sea, si mi perro es... no se puede quedar solo en casa, tiene hiperapego. Ok, ¿qué hago? Ya, si mi perro ladra, es reactivo, ¿qué hago? Si mi perro es agresivo, ¿qué hago? Y Paul, ¿razas predisponentes? Que tú sepas que, por ejemplo, un perrito mestizo es más fácil de trabajarlo o las razas te ayudan mejor. Hay razas que son más predispuestas a obedecer. Como por ejemplo en Collie Pastor. No es de raza Lassie, por si acaso. ¡Ay, no es Lassie! No es Lassie. La Lassie. Agustín es un Collie Pastor, okay. Y es muy inteligente. Su raza mismo, ser un pastor, es muy predispuesto a obedecer. Ya, entonces tienen puntos, pero un perrito mestizo son muy inteligentes, son muy diestros, son muy cariñosos, son muy agradecidos. Cualquier raza se puede. Hay perros que son mucho más, digamos, tienden a ser reactivos, como por ejemplo un chihuahua. Ya, por su misma raza y porte creen que pues pueden estar sobre otros perros. Uh-huh. Entonces es un poco más complicado en temas de reactividad o agresividad, pero todos funcionan. Tú vendrías a decirme que las... ¿Podemos ver, observar cambios en nuestras mascotas? Si lo hace, mira, yo lo que pido, si ustedes quieren cambiar realmente y ver resultados, 15 minutos todos los días. No te pido más, okay. No te pido que entrenes 10 horas todos los días, media hora, 30 minutos, una hora, no. Vamos 15. A trabajar 15 minutos, porque es un proceso donde el perro puede tener tu mayor atención. Entonces yo mando a hacer ejercicios con tu perro, técnicas que puedes hacer con tu perro en casa, ejercicios, órdenes, comandos, postura, que lo digas bien, que lo hagas bien. Obviamente vas a ir mejorando porque al comienzo no te van a salir, por ejemplo el paseo, ¿verdad? O sea, es como que sí, no, lo hago, pero después yo voy evaluando tu resultado y voy viendo que ya 4 días, 5 días, al octavo día que tenemos la sesión de vuelta, yo te veo que ya manejas mejor tu técnica, ya se te ve mejor, ya trabajas bien. Ya puedes comandar mejor. Uh-huh. Entonces puedes ver resultados. Si tú trabajas todos los días, a partir de los 30 días, vas diciendo, wow, ¿qué hice? Okay. Ya está cambiando. Estoy cambiando yo. Dependiendo del problema, siempre es un proceso. Si les dicen, yo puedo cambiar a tu perro en una semana, no funciona. Yo les voy a decir que, por mi curva de aprendizaje, puedo decir que un problema realmente considerable se puede resolver a 90 días. Perfecto. Y mira... Ustedes le vieron a Nia. Nia no es una perrita sociable con otros animales. Y hay que serlo sincero, se parece a su dueño. No somos tan sociables. ¡Ay, por porque favor! Porque ahí le ven ahí a la Nia aquí todo revoloteada cuando ya entra en confianza. Pero, Paul, muchas gracias. Queremos agradecerte. Y estamos seguros que no será la primera ni la última vez que te invitemos. Y dinos cómo te podemos encontrar en redes para que la gente te comience a seguir a la cámara. Y, una vez más, muchas gracias con Agustín también que hayas venido. Súper bien, ¿eh? Porfa. Ayúdanos en tus redes. Listo, bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a las personas que están viendo el programa del día de hoy. Encantadísimo de poderles ayudar en los problemas de comportamiento de sus mascotas. Me pueden encontrar cualquier red, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en mi podcast, Adiestrando Panas también, en Spotify, en mi YouTube. También pueden seguirme como Soy de Paul o de Paul, THEPOL. Ahí pueden tener, si quieren, un acceso a mis consultas, a mi programa The Good Dog, que trabajamos la conducta de tu cachorro y te ayudamos a mejorarlo, pues lo puedes hacer ahí, hay un agendamiento, revisamos horarios, no importa de qué país seas, no importa qué idioma hables, seguramente te podemos ayudar. Muchas perfecto, gracias, Paul. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y con esta hermosa toma, Bea, de Agustín, gracias también por haberte comportado bien, aunque no me hayas elegido. Nos damos una pausa y ya regresamos con el sorteo, así que pilas, no se vaya, que se puede llevar uno de estos premios, del que usted quiera. Menos ya del por finalizar, Doctor 7, pero no nos podemos ir sin mostrarles más fotos de todos los mensajes que nos han enviado el día de hoy. Muchísimas gracias por participar, por enviarnos las fotos de sus bellos peluditos. Mira mi dog, algunos viejos. Ahí viendo viejitos, el programa, Doctor 7. Viendo el programa. Mira esas poses, por favor, ese garbo, esa elegancia con sus... ¡Ay, mira! Esto, a mí me encanta, por eso digo, yo amo mi profesión porque... Mira esas preciosuras que están. ¡Ay, no! Mira, comiendo. Con cara de quiero ganarme el premio, doctor. Él feliz por ver Doctor 7. Cara de loco. Esa cosita, mira, hola, qué preciosura. Él con cara de qué dame estás haciendo. Dame mis galletas. Dame mi galleta. Quisiéramos decir el nombre de todos, pero nos han mandado tantos mensajes que se nos hace un poco difícil, pero queremos agradecerles. Gracias de corazón, mi dog. Ahora dime. Sí.
sin más tiempo que perder, vamos con el sorteo. Vamos. Tenemos todo listo, miento. Entonces, a ver, lo recalco. Van a ser 3 personas ganadoras. Vamos a pasar el número al Doc y el Doc se va a contactar con los 3 ganadores. Y ustedes van a elegir entre la ropa, entre las antipulgas, ¿es? El antipulgas. El antipulgas y o la pantalla. El balanceado. Ajá. Ahí están los números. Un montón de números, gracias por su apoyo y su audiencia. Participación, y no se acaban, así que hoy hemos estado súper activos. Ahora sí. Ahora sí, vamos a sortear. A sortear. 3 ganadores. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Largos uno, esos segundos, ¿eh? Sí. 0. Tenemos los 3 ganadores. El primero termina en 093. El segundo en 539 y el tercero en 587. Usted no se preocupe que el doctor se va a comunicar con ustedes para que puedan elegir uno de los premios que hemos sorteado el día de hoy. Muchísimas Porque gracias quiero por su participación. Quiero conocerlos y quiero que también nos tomemos una foto entre nosotros. Y la muestra de y acá. La muestra Me de parece acá. Perfecto, mi doc. Vamos con los porcentajes. La opción correcta de la Vamos pregunta del día de hoy del Animal Trivia. ¿Cuántos días del perro hay en el año? Y la respuesta que más votación tuvo fue la opción A, un día, 40%, y la opción C, 4 días, 40%, mi doctor. Y la respuesta, cierto, agradeciendo a mi equipo de comunicación, un abrazo grande porque siempre me tienen al día, son 4 días los que se festejan. Les digo, 21 de julio, Día Mundial del Perro, 26 de agosto, Día Internacional del Perro, 28 de mayo, Día Mundial del Perro sin Raza y 17 de agosto, Día Internacional del Animal sin Hogar. Entonces, son 4 días como tal. Gracias a mi equipo de comunicación Perfecto. Por siempre tenerme al día. Y con esto nos despedimos, mi Doc. Muchísimas sí. gracias por ¿Qué esos programa? Tremendos invitados que nos traes. Y a ustedes, gracias por siempre participar y tener ese detalle de enviarnos su fotito con su mensaje de texto. Nos vemos el día de mañana. Mañana sí, con el doctor Carlos Nieto. Eso sí. ¿Y qué vamos a ver? Mañana ya me cogiste. Ya te cogí de acuerdo. No importa, pero también agradecer a todas esas marcas que nos dieron esos regalitos para poder sortearles a ustedes. Y vendrán más sorpresas en programas futuros. Besos. No se pierdan. Recuerdan al Che Bigotes que viene a continuación. Oye, hay una comida para chuparse los dedos. Y también hay una gran artista. Ah, sí. Sí. Sorpresas.